Huancayo libre de delincuentes, mas no libres de venezolanos, es lo que quiso decir Henry López. Es así como mostró su respaldo Carlos de la Cruz, alcalde de Chilca, al ser consultado por las declaraciones y publicaciones de Henry López al decir Huancayo libre de venezolanos. La declaración del alcalde de Huancayo, Henry López, ha sido intensificar en el mensaje que nuestra ciudad, Huancayo, Chilca y demás, no puede estar sumergido con una ola de violencia. Necesitamos estar libres de la delincuencia, claro que sí, venga de donde venga, si es de nosotros mismos como habitantes, si viene de otras jurisdicciones, de otras nacionalidades, no podemos permitir que la delincuencia gane campo, gane terreno. Bien, ahora Henry López está en el ojo de la tormenta debido a sus declaraciones. El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra la autoridad por discriminación e incitación a la discriminación en agravio a los inmigrantes venezolanos. El público seguramente va a hacer su trabajo muy escrupuloso y vamos a conocer más adelante lo que se pueda terminar, pero insisto, el mensaje o el objetivo fundamental es de que sí o sí se pueda luchar contra la delincuencia, creo que es el objetivo de todos nosotros. ¿Cómo usted va a hacerlo aquí en el Distrito de Chilca? Bueno, lo estamos haciendo. En primer lugar, hemos afianzado, por ejemplo, con la Comisaría de Chilca en los trabajos preventivos que estamos haciendo, en las patrullas y demás. Hemos, por ejemplo, hace poco ya articulado también algunos programas, como es el tema de las brigadas escolares, de autoprotección escolar. Henry López podría ser inhabilitado. Ante ello, de la Cruz manifestó que espera no se llegue a eso y reiteró el respaldo ante toda acción contra la delincuencia. Eso que sería muy importante de que exista un empadronamiento general de todos los residentes venezolanos y sobre todas las cosas hacer referencia que obviamente no todos los venezolanos son malos. Hay venezolanos que son muy buenos profesionales, que han llegado a nuestra jurisdicción y tienen también toda la predisposición de poder hacer un buen trabajo, pero también es cierto que hay algunos que están lidiando con la delincuencia y ese tipo de situaciones no se puede permitir. ¿Usted respalda a Henry López? Reitero, yo respaldo toda acción que sea para luchar frontalmente contra la delincuencia.